Estamos vuelta de la publicidad. Ya estoy con mi compañero José Calvo, que aunque no es jueves, pero mañana es festivo y queríamos conocer esa previsión para el fin de semana. Pero vamos a empezar hablando, José, buenas tardes. Buenas tardes. De hablando un poco de la nieve, que ha sido la novedad esta semana. Ya te dije yo que la próxima semana estaríamos con abrigarse. José. Y efectivamente, llegó la nieve del fin de semana, vaguada de aire frío en capas altas, inestabilidad. Y ahora vamos a ver las primeras nieves riojanas de la temporada. Teníamos a Lorenzo Arnaiz, que casi vive en Valdezcaray, esperando esa primera nevada, y estos son los primeros copos que caían en Valdezcaray en la noche del viernes al sábado. Bajaron mucho las temperaturas, nevó además bastante, a lo largo del fin de semana se han acumulado pues entre 20 y 30 centímetros. Es verdad que es una nieve que no va a durar mucho, pero bueno, ya da ese aspecto invernal, como vamos a ver ahora en otros vídeos. También nevó bastante en quería enseñarte estas imágenes aéreas. Las utilizamos que, para abrir el programa el lunes, son espectaculares. Que nos mandó Pablo, y fíjate qué bonito, cómo estaba ya Valdezcaray, qué ambiente tan invernal. A todos ya los que nos gusta el esquí nos entran auténticas ganas de cogerlos y subir. Pero como te decía, no solamente nevó en Valdezcaray, sino también en localidades, como vamos a ver ahora a través de los vídeos que tenemos. Este vídeo es del Rasillo, donde también cae una buena nevada, vídeo de Agnieszka, que siempre la tenemos ahí dispuestas en cuanto cae un copo para enseñarnos las imágenes del pueblo. Y estas imágenes de Elisa, que también en cuanto nieva en Laguna, tenemos todas las imágenes de esta zona. También aquí nevó un poquito menos, ya ves que se ve más la carretera. Pero bueno, ya te digo que el ambiente ha cambiado totalmente. Seguimos teniendo fotos de nieve. Este es Montenegro, imagen de Román. También tenemos otras imágenes pues de la zona de Lumbreras. Uh-huh. Esta imagen es de Críspula. Fíjate los árboles, que todavía tienen ese aspecto otoñal con las uh-huh. hojas amarillas. También tenemos imágenes de Igor, desde Valdezcaray. Ya te digo que el ambiente ha sido muy invernal, ha hecho frío, las temperaturas han bajado por debajo de los 3-4 grados bajo cero en zonas altas. Paisaje invernal, pero estamos en otoño todavía. Todavía estamos Aunque en otoño. Aunque parezca que estamos en pleno invierno. Lo que sí también nos has traído hoy es una cosa que a mí me encanta, que son esos amaneceres, ¿verdad? Ese juego de colores. Que porque previa aunque la nieve ha sido noticia, previa a esas nevadas tuvimos un viernes con un amanecer espectacular, con esos tonos rojizos que indican, cuando tú veas estos cielos, ya indica que hay movimiento, que va a haber cambios. Este vídeo es de Luis, fíjate, Logroño, las torres de La Redonda, con ese color que tenía el cielo, francamente impresionante. Esto se produce como consecuencia de la refracción y la reflexión de la luz de solar al amanecer. También sucede muchas veces al atardecer, se refleja esos colores de longitud de onda en los cristalitos de hielo que suelen formar estas nubes. Esta imagen también es del Rasillo, no solamente se quedó en Logroño. Esta imagen es de Mario, desde Calahorra. Esta otra imagen también es de Logroño, imagen de Vicente. Fíjate qué contraste con el azul del cielo. Esta me encanta. El gato meteorólogo se quedaba, yo creo que también admirado de poder ver esos amaneceres. Y esta es la que hemos visto antes, de Luis. La verdad es que fue un viernes que los correos se llenaban de estas fotos tan bonitas que la verdad es que a ti te gustan, a mí también, me encantan, sí. Y en general. Pero acuérdate sobre todo el significado de esas nubes coloreadas, rosa. Cambio de tiempo. Eso lo hacían de pequeño en mi pueblo, ¿eh? Tiene su refrán, lo que pasa es que como es un pelín difícil, me lo tengo que apuntar. Sí, yo sé que, yo me acuerdo que en mi pueblo decían algo así, que salían los ángeles o la Virgen a lavar. Cuando salía el halo rosa, decían, pues, sale la Virgen a lavar, al día siguiente puede llover. Dice algo así como cielo a la alborada, el tiempo se enfada, pues algo así, por ahí anda. Bueno, tenemos ya esta previsión, cuéntanos un poco. Bueno, desde luego los cambios que se han producido han sido porque el anticiclón de las Azores se encuentra alejado y hay mucho aire frío en capas altas. Es un aire inestable, favorece la formación de borrascas
y la formación también de frentes, que son los que nos han ido afectando a lo largo de la semana y también nos van a afectar a lo largo de este largo puente, pero de forma diferente, porque como vamos a ver ahora en la siguiente imagen, ese color rojo ya indica que en algún momento el aire va cálido y estable, va a estar entre nosotros. Entonces, a lo largo del fin de semana lo que se va a producir es el paso sucesivo de frentes, habrá momentos más nubosos y otros más tranquilos. Empezamos por el jueves, después de un viernes algo revuelto, el jueves nos quedarán restos de inestabilidad, pero a lo largo del día va a mejorar el tiempo. Nos quedará nubosidad, algunas precipitaciones ya en cotas mucho más altas porque las temperaturas van a ir ascendiendo y las precipitaciones prácticamente se quedarán en zonas de montaña. El viernes vuelve a pasar un frente, se inestabiliza algo la atmósfera, veremos que van a predominar los cielos nubosos, va a haber precipitaciones dispersas, las temperaturas siguen en ascenso, así que la nieve solo en las cotas más altas o incluso quizá ya llueva, así que si queremos ver nieve habrá que correr. El sábado va a ser un día muy bueno, otoñal, entre frente y frente, calma, van a predominar los cielos con nubes y claros, prácticamente no vamos a ver precipitaciones, cierzo débil, temperaturas muy agradables, ya estamos hablando de entre los 14 y 16 grados de máxima en el valle, y ya el domingo se nos quedará un entretiempo, todavía aguantará ese buen tiempo, sobre todo a primeras horas, y de cara a lo mejor al final de la tarde sí que se pueden quedar los cielos más cubiertos. Pero ya te digo, dentro de todo, de un ambiente otoñal típico de la temporada, con temperaturas más agradables, no va a hacer tanto frío y nada, podremos disfrutar. Bueno, vamos a disfrutar y aprovechar este puente de Todos los Santos. Ya saben que tienen más información en el blog de nuestro compañero, en el blog de Meteo Sojuela, y podrán ver esas previsiones más detalladas cada día. Pues gracias, José, que disfrutes de este puente. Igualmente, la semana que viene nos vemos. Bueno, pues